al sur de la República Mexicana. 15 años antes de que se conformara el hoy estado de Guerrero, nació en Tixla don Ignacio Manuel Altamirano Basilio. Sobre el apellido Altamirano, en el libro Altamirano como militar, su autor, el doctor Alejandro Sánchez Castro, cita al investigador don Ángel Pola, que dice: el español Juan Altamirano, avecindado en Tixla, bautiza al padre de Altamirano con el nombre de Francisco, indígena que hablaba náhuatl y español, con la condición de que sus descendientes llevaran este apellido. Al casarse Francisco Altamirano con Juana Gertrudis Basilio, de ascendencia mestiza, imponen estos apellidos a sus hijos. Al segundo lo llamaron Ignacio Mobono Serapio Altamirano Basilio. Sobre la fecha de nacimiento del maestro Altamirano, don Melchor García Reynoso, en su libro Genealogía del maestro Ignacio Manuel Altamirano, luego de una investigación, cita que fue el 13 de noviembre de 1834. El liberal mexicano don Mariano Ariscorreta es el autor del decreto número 112 del 11 de enero de 1849, por el cual se crearon becas de municipalidad, a través del cual cada una de las cabeceras de distrito debían enviar a Toluca a un alumno no mayor de 12 años que supiera leer y escribir. Acompañado de su padre, Ignacio Manuel Altamirano, el 10 de mayo de 1849, inicia a pie una caminata hacia la ciudad de Toluca para tomar esa beca. Arriban el 17 de mayo al Instituto Literario de Toluca y el rector era el licenciado Felipe Sánchez Solís. En el Instituto Literario de Toluca, el maestro Altamirano aprende latín, que le permite estudiar a los clásicos de la literatura, también a los enciclopedistas. Aprende inglés, que le permite leer a Shakespeare y otros destacados literatos, así como el francés con el políglota Sebastián Heras, idioma que dominaría a la perfección. En el Instituto Literario de Toluca fue encargado de la biblioteca, acción que califican sus biógrafos como fundamental y de gran aprovechamiento por el joven Altamirano. No obstante ser un alumno brillante, Altamirano fue dado de baja. En documentos aparece como que borró colegiatura el 31 de julio de 1852, después de permanecer en este colegio poco más de 3 años. Sobre su estadía en el mismo, Altamirano escribiría que fue alternativamente feliz y desdichado, y que aprendió a leer en el gran libro de la vida. Luis González Obregón, exalumno del maestro Altamirano y su primer biógrafo, dice del maestro: pobre, desvalido, sin amparo, se refugió en el colegio particular de don Miguel Domínguez, donde a cambio de las clases de francés que impartía a los alumnos, recibía alimentos y un techo hospitalario. Después el maestro Altamirano se lanzó a una vida peregrina de aventuras, que el maestro Vicente Fuentes Díaz, en la biografía Altamirano, Via Crucis de un escritor liberal, describe. Ahí señala que en Cuautla, del hoy estado de Morelos, el maestro Altamirano, como apuntador de una compañía de cómicos de la lengua, pronunció su primer discurso el 15 de septiembre de 1855 a invitación de la Junta Patriótica de ese municipio. Luego de su pronunciación, don Luis Robalo, rico español, se convirtió en su protector y también en su familia, a tal grado que lo invita a vivir a su hacienda de Santa Inés. Aunque se había inscrito desde finales de 1854 en el Colegio de San Juan de Letrán, Ignacio Manuel Altamirano suspendió temporalmente sus estudios para incorporarse como voluntario a la guerra contra Santa Ana, iniciada el 1 de marzo de ese 1854 con el plan de Ayutla de don Juan Álvarez. Terminada la guerra, en 1855, Altamirano retornó a continuar sus estudios de jurisprudencia a partir de febrero de 1856. Se titula como abogado en 1859. En ese 1859, su vida se vio marcada por dos sucesos. En abril, murieron dos de sus amigos y antiguos compañeros en Toluca, Manuel A. Mateos y Juan Díaz Covarrubias, asesinados por órdenes de Leonardo Márquez, conocido como el Tigre de Tacubaya. El otro suceso fue que en junio contrajo matrimonio con su paisana Margarita Pérez Gavilán.
Juntos partieron hacia su natal Tisla, donde radicaron entre 1860 y 1861. En ese año, 1861, fue nombrado diputado al Congreso Nacional por el Distrito de Chilapa y autorizado por el general Vicente Jiménez para ejercer la abogacía. En 1861 le tocan dos hechos como diputado. Primero, estar entre los diputados opositores al presidente Benito Juárez, que regresaba después de una lucha de 3 años entre conservadores y liberales. Uno más, oponerse a la iniciativa del diputado José A. Prats, que buscaba conceder amplia amnistía a quienes habían organizado y dirigido el desconocimiento de la Constitución del 57, entre ellos Félix Zuloaga e Ignacio Comonfort, a partir del Plan de Tacubaya. Ante este hecho, Ignacio Manuel Altamirano pronunciaba 2 discursos famosos, el 10 y el 11 de julio de 1861. En ellos, logra que no se apruebe la amnistía y se coloca en la cúspide de la fama, a tal grado que fue llamado el Marat de los Puros. A finales de septiembre de 1861, logra también que el Congreso declare al patriarca del sur, don Juan Álvarez, como benemérito de la patria. En 1861, en razón de las circunstancias del país, Juárez se ve obligado a suspender el pago de la deuda exterior. A pesar de declararse antigobiernista, en 1862, ante la amenaza que representaba la alianza tripartita, el diputado Altamirano rectifica su posición política, no así su credo ni su pensamiento liberal. A Ignacio Manuel Altamirano le tocan acontecimientos que marcan la historia de México, pues el 5 de mayo de 1862 tiene lugar la primera batalla formal entre las tropas mexicanas mandadas por el general Ignacio Zaragoza y los invasores de Francia, logrando los mexicanos en Puebla el más grande triunfo contra el ejército francés, considerado el mejor del mundo. En 1863, Altamirano volvió a ser diputado, ahora por el municipio de Azoyú, en el distrito de Hidalgo, en la Costa Chica de Guerrero. El 10 de mayo de 1863, don Diego Álvarez fue nombrado gobernador del estado de Guerrero, en tanto que Altamirano, como diputado, asistía a San Luis Potosí para integrarse al Congreso convocado por el presidente Juárez, el cual no se realizó por falta de quórum legal. Entre marzo y abril de 1864, se regresa a la Providencia. México vive años difíciles. El presidente Juárez abandona la capital y marcha al norte del país, hasta llegar a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, ante la toma por el ejército francés de la capital que se mantiene hasta la llegada de Maximiliano a México. Juárez habrá de regresar hasta el triunfo de las armas republicanas el 15 de julio de 1867. En ese entonces, el maestro Altamirano se regresa a lo que es ya el estado de Guerrero. Las relaciones políticas entre